Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo video. En esta oportunidad aprenderemos a cómo insertar un video dentro de una imagen en PowerPoint. Vamos a minimizar la presentación que tenemos abierta en nuestro documento de PowerPoint. Minimizamos y vamos a hacer dos ejemplos de cómo insertar el video en nuestras imágenes en PowerPoint. Vamos a abrir una nueva diapositiva en blanco. Si queremos, borramos la que tenemos abierta. Nos vamos a la pestaña de insertar y nos vamos a la opción de imágenes. Estando en imágenes nos abre esta ventana que tengo preseleccionado las dos imágenes con las que vamos a trabajar o vamos a hacer la presentación. Vamos a seleccionar primero esta imagen. Vamos a agrandarla al tamaño de la diapositiva. Vamos arrastrando que nos cubra toda la diapositiva. Y vemos que ya tenemos nuestra imagen de fondo o nuestra imagen en nuestra diapositiva de PowerPoint. Ahora queremos insertar un video en el foco o en el lente de la cámara. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a la pestaña de insertar. Estando en insertar nos vamos a formas. Este ejemplo es por si tenemos la forma completa de un rectángulo, un círculo o de las formas que ya no vienen por defecto en PowerPoint. Para este caso tenemos un círculo, vamos a escoger el elipse, pero para que nos salga de forma circular vamos a presionar primero la tecla Shift. Nos vamos a insertar, buscamos formas, escogemos el elipse y presionamos la tecla Shift. Al presionar la tecla Shift y arrastramos la forma nos aparece el círculo de forma perfecta. Vamos a ir a cuadrar. Vamos cuadrando y aquí podemos ir jugando con los ángulos de la forma. Vamos cuadrando que nos cubra todo el lente de la cámara. Y si ya vemos que tenemos a gusto la forma donde queremos insertar el video, simplemente vamos a seleccionar. Primero seleccionamos la fotografía o la imagen de fondo. Luego presionamos la tecla Control y vamos a presionar la forma, que la forma en este caso sería el círculo. Nos abre la siguiente opción, formato, y nos vamos a combinar formas. Seleccionamos combinar formas y nos vamos a la opción de combinar. Como vemos, tenemos el círculo o la forma en color blanco. Ahora bien, le voy a dar Control Z porque para que puedan observar lo siguiente. Voy a hacer clic fuera de la imagen. Si selecciono primero la forma, presiono Control, selecciono la imagen, me abre la pestaña Formato, selecciono Formato, me voy nuevamente a Combinar Formas y le doy a la opción de Combinar. Vemos que nos aparece el rectángulo, la imagen de color azul y el círculo en color blanco. Para evitar eso, primero tenemos que seleccionar. Vamos a seleccionar fuera. Primero seleccionamos la imagen, luego Control, presionamos la forma, Formato, Combinar Formas, combinar y ya tenemos la operación de forma correcta. Vemos que tenemos el círculo en color blanco que es la forma. Ahora nos vamos a insertar, vamos a la parte superior derecha de la pantalla donde dice video, seleccionamos en video y vamos a elegir la opción de video en mi PC. Como tengo ya el video descargado, lo vamos a buscar en mi PC, selecciono y vámonos a la carpeta donde tengo ya seleccionado los videos. Lo vamos a escritorio, busco la carpeta que en este caso sería la carpeta de PowerPoint. Vamos a buscarla, la tengo aquí y voy a seleccionar el siguiente video. Selecciono y espero que el video cargue en nuestro PowerPoint. Vemos que nos sale la siguiente ventana. En esta ventana vamos a esperar que esté cargando el video. Aquí vemos en la parte inferior, en el centro de la pantalla, que nos está cargando el video. Vamos a esperar unos segundos mientras carga el video. Bueno, ya luego de unos segundos esperamos. Ya el video ha cargado en PowerPoint y vemos que ya tenemos nuestro video insertado en nuestra diapositiva, pero nos está tapando la imagen que teníamos. ¿Cómo hacemos? Presionamos la imagen, o en este caso el video, tenemos seleccionado el video, nos vamos a formato y nos vamos a la opción de enviar atrás. Selecciono en enviar atrás y vemos que me aparece la imagen y de fondo donde teníamos la forma circular nos aparece el video. Ahora bien, aquí vemos los puntos de referencia del video. Aquí podemos, si queremos nosotros, achicar el video y darle un ajuste como si estuviera el fotógrafo tomando una fotografía o grabando a las personas que van caminando. Le voy a dar play, selecciono en play y vemos que aparece el video en reproducción. Ahora bien, vamos a darle en forma de presentación.
Seleccionamos en presentación y de la siguiente manera nos quedaría en nuestra diapositiva en una presentación de PowerPoint. Hacemos clic en Play y de esta forma hemos insertado un video dentro de una imagen. Salimos del modo presentación y si queremos también le podemos colocar un texto. Nos vamos a insertar, buscamos en formas, podemos elegir un rectángulo y vamos a colocar hola a todos como ejemplo. Podemos agrandar o colocar negrita al texto. Nos vamos a inicio, colocamos negrita, podemos agrandar el texto. Nos vamos a formato, relleno de forma, sin relleno, contorno de forma, sin contorno, y podemos cambiar el color si queremos del texto. En este caso vámonos nuevamente a formato, relleno de texto, contorno de texto, efecto de texto. Nos vamos a relleno de texto y vamos a colocar color, bueno, vamos a colocar negro como un ejemplo. Si seleccionamos afuera, nos vamos a modo presentación, vemos que tenemos el texto. Vamos a darle play y de esta manera tendríamos el primer ejemplo. Vamos a quitar el modo presentación y vámonos con el segundo ejemplo. Vamos a abrir una nueva diapositiva y vamos a elegir otra imagen. Vamos a insertar imágenes, seleccionamos esta imagen que tenemos para el ejemplo, agrandamos que nos cubra toda la diapositiva. Ok, en este segundo ejemplo, como vemos, si nos vamos a insertar cualquier forma, no nos va a cuadrar. Si elegimos, por decir algo, el rectángulo y vamos a arrastrar un rectángulo, así le cambiemos el ángulo, el tamaño, no nos va a cuadrar con la forma que tenemos de la imagen. ¿Cómo hacemos? Simplemente nos vamos a insertar, vamos a forma y vamos a elegir la siguiente opción que se llama forma libre. Seleccionamos y de esta forma podemos darle la forma que necesitamos a nuestra imagen o a nuestra forma. En este caso vemos cómo, si muevo el mouse, ven la raya que aparece con la flecha. Vamos a ir cuadrando la imagen, vamos a ir punteando en las esquinas, le vamos haciendo la forma al teléfono donde queremos nuestra imagen, nuestro video, y ya tenemos la forma en el teléfono de la imagen. Ahora bien, recuerden, seleccionamos primero la imagen, tenemos seleccionada la imagen, presionamos la tecla control, luego presionamos la forma, nos vamos a formato, después combinar formas, a combinar y nuevamente nos vamos a insertar la opción de video en la parte superior derecha de la pantalla y vamos a elegir video en mi PC. Como ya tenemos el video, vamos a elegir el siguiente video, vamos a insertarlo, esperamos nuevamente que nos cargue el video en nuestra diapositiva de PowerPoint. Recuerden que nos aparece este aviso se elimina cuando carga el video en nuestro archivo de PowerPoint. Esperamos unos segundos a que el video cargue. Bueno, ya insertado el video en nuestro PowerPoint, hacemos lo siguiente. Recuerden que tenemos el video, si arrastramos desde los puntos de guías, vamos a seleccionar el punto guía, vemos que tenemos la imagen de fondo. Vamos a agrandar y vamos, recuerden que para poder pasar la imagen o para poder pasar el video al fondo de la imagen, tenemos que tener el video seleccionado. Nos vamos a ir a la opción formato y vamos a seleccionar enviar atrás. Seleccionamos y vemos que ya tenemos el video detrás de la imagen donde hemos colocado la forma en la imagen. Ahora si yo le doy play, si le damos play, vemos que empieza a correr el video detrás de la imagen. Ahora aquí podemos, recuerden que podemos mover el video e ir ajustando donde queremos colocar el video. Vamos a ver, vamos a ir ajustando el video, vamos a reducirlo, a ver si podemos ver la cascada. Vamos a reducirlo desde esta esquina o este borde y vamos a darle play y de esta forma tendríamos el video. Ahora vamos a verlo en modo presentación, de esta forma se vería en modo presentación. Vamos a darle play y aquí ya tenemos el video rodando o reproduciendo dentro de una imagen en PowerPoint. Ahora bien, quitemos el modo presentación y de igual manera que el ejemplo anterior podemos colocar un texto. Vamos a insertar, también podemos darle opciones al video, podemos corregir la imagen, el video, vamos a ver reproducción,
formato, vamos a dar correcciones. Si queremos cambiar el color del video, podemos darle el tono aquí en correcciones. Si queremos cambiar el color, de igual forma podemos ajustar el color que viene preestablecido. ¿Sí? Ahora vamos a colocar un texto. Insertar, podemos ir a cuadro de texto o insertar una forma. Vamos a colocar de texto cómo insertar un video en una imagen en PowerPoint. Recuerde que podemos agrandar, vamos a seleccionar el texto, le damos negrita, agrandamos, vámonos a formato. Estando en formato, nos vamos a relleno de forma, vamos a quitar el relleno, vamos a quitar el contorno de la forma y vámonos a relleno de texto. Le podemos cambiar el color, vamos a colocar un negro, vámonos a efecto de texto y aquí podemos darle una sombra si es el caso. Seleccionamos, movemos y así tendríamos nuestro video con texto en PowerPoint. Vamos a seleccionar play y así tendríamos nuestro video dentro de una imagen en PowerPoint. Bueno amigos, eso sería todo en esta oportunidad. Espero les haya gustado, espero este contenido les sea de utilidad y si fue así, no olviden compartirlo y suscribirse.